¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Buen noche, sábado para todos. Espero que esté todo bien. Sean bienvenidos a otro stream. Bien, quiero ver si tengo audio. Que no sé si estoy hablando, no estoy hablando. Sí, tengo audio. Así que buenísimo. Bueno, hoy vamos a hacer un pequeño mix de Play 1, de beatemaps. La idea, te traje un par de jueguitos que me gustan mucho, pero que no he tenido oportunidad de jugar acá en vivo, así que bueno, dije, no tenía ganas de hacer algo muy muy largo hoy. Así que dije, bueno, vamos a meterle con esto, que de paso liquidamos unos juegos, traemos unos bastante interesantes, divertidos. Y dicho sea de paso, lo sumamos a la lista también, ¿no? Así que hoy vamos a jugar Tenchu Wakurau 2, o Warriors of Fate, Capitán Comando, que acá en vivo terminamos la versión de Super Nintendo, pero no terminamos la versión de Play 1 ni la de Arcade. Así que hoy vamos a terminar la de Play 1. Y si da el tiempo, vamos a jugar a Pulirula, que es un otro beatmap bastante bizarro. Si da el tiempo, lo metemos al final. Así que bueno, vamos allá, chicos. Vamos a arrancar con el más largo. Vamos a arrancar hoy, que es este, el Tenchu Wakurau, o Warriors of Fate, que se le conoce. En Japón, este es el Tenchu Wakurau 2, porque el 1 salió solo en arcade, si no me equivoco. Y nunca fue localizado. Pero el 2 sí fue localizado. Le pusieron Warriors of Fate. Yo bajé el ISO de la versión japonesa. Sin ningún motivo. Es más, creo que en Play 1 está solo en japonés, creo. Por eso creo que va por ahí la mano. No me acuerdo. Así que bueno, vamos a arrancar. Vamos ahí. Vamos a Option. Tenemos 10 créditos. Entonces no es infinito, difícil, fácil, normal. Cada 200 te da una vida. Salto, ataco, eso yo. ¿Cómo estás, Adrito? ¿Bien? Bueno, vamos a arrancar. A ver si podemos en el primer intento. Vamos. Sí, chin chun chon, vamos. Y ahora sí, lo bueno es que está 5 personajes, ¿eh? Una pasada para un beatmap. Lo más me entiendo son con estos. Vamos con este. Bueno, vamos ahí. Sí, vamos a meter Tenchu Wakurau. Terminamos, metemos Capitán Comando. Y si da el tiempo, al final metemos Pulirula. Guerreros Destino, sí señor. Juegazo este, juegazo. Ahí, lo chin chun chon. Vamos ahí. Arrancamos a tope ahí con el caballo, eh. Salte coso de los abuelos. No sabía que estaba porteado a PS1. Sí, porteado solo en Japón. Solo en Japón salió. Yo este lo tengo instalado en la PS Vita. Es un beatmap que me gusta mucho este. Y el Capcom Beatmap Bundle tiene la versión de arcade. Con idioma en inglés y todo. Bueno, trae las dos versiones, la japonesa y americana. Ahí va. No me acordaba cómo era para correr. Yo hacía dos veces para adelante y no era, ¿no? Es manteniendo apretado el de salto para correr con el caballo. Ahí va. Pasamos para adelante y ahí embestimos con el caballo. Esto está basado, para los que no conocen el juego, esto está basado en lo que es toda la China medieval. No, no es Japón, como típicamente se hace, sino que es un juego con una ambientación china. Pasó una banda, ¿eh? Ahí le dimos a todos, bien. Casi 100.000 puntos. Recuerden que cada 200.000 nos dan una vida extra. Eso es mucho, muy importante. Bueno, primer jefe, ¿eh? Ah.
tengo ahí, ¿eh? ¡Vamos! Y no agarré la comida ahí, que me la estaba guardando por si se picaba. Pero bien, bien, bien. Así que buenísimo. Buenísimo, porque cuando arrancamos ahora el stage nos recupera toda la vida. Escuchen, bien, vas a meter Pulirula, bien, fopa, fopa. Sí, lo voy a meter al final. Lo dejé para el final porque es el... Es súper corto. Es súper corto ese. Entonces lo voy a meter al final. Así que los que lleguen al final del stream van a poder ver un juego muy, pero muy falopa, ¿eh? Que es, dicho sea de paso, Pulirula es otro port de arcade, ¿no? Porque el original también es de arcade. ¡Ah! Se arrancaron a pegar duro, ¿eh? Cuidado con los grandotes estos, que son re hincha, huevo. Tiene una banda de vida encima. ¡Hala! ¡Ah! Mierda, esta parte es jodida. Esta parte es muy jodida. ¡Mirá! ¡Ah, no! Pero no me lo dejó agarrar el bollo. Puta mierda. Ah, ahí me lo dejó. Se quedó cargando y pensé que se iba a la pantalla. Ya estaba puteando. Me dejaron muy poca vida, ¿eh? ¡Oh, sí, sí, sí! En este juego es que no es un paseo en el campo, ¿eh? Se te llena de enemigos la pantalla a lo que ve y te cagan a palo, ¿eh? Aparte de que cada continuo no es que cada continuo tenés 5 vidas, como en casi todos los juegos. Cada continuo tenés una puta vida y después la que vayas haciendo con los puntos, muchas gracias. Ahí tenemos 2 porque ya hicimos la primera. Cada 200.000 es muy jodido. Ahí vamos. Ahí va. Este lo elegí porque pega duro, ¿eh? Tiene buena movilidad y pega bastante duro. Para mí el peor personaje de este juego es el del arco y flecha. Es medio injugable. Bastante jodido. ¡Hola! Cuidado. ¡Ah! Se fue una vida, la puta madre. Se nos fue la vida extra ahí. Una lástima. Ahí, bien golpeado.
Vamos. ¡Vamos! Sí, señor. Ah. Perdimos solo la vida extra, no está mal. Zhang Fei es tu personaje, jugaba con un amigo y siempre lo elegía. Es verdad, obviamente en la versión traducida están los nombres. Acá la verdad no me los acuerdo los nombres de los chinos. Encima están con los kanjis en japonés. Ilegible para mí. O sea, hay kanjis que leo y hay kanjis que no leo. Todavía no llega tanto. Sí, yo siempre, los que más elijo son este. El barbudo que también pelea mano a mano. Y el pelado de la espada. ¡Puah! Con esto va a ser imposible. ¡Ah! Casi me da tendinitis, boludo. Imposible. Con el análogo es otra cosa, pero con esto, con esto es imposible. Tiene con su butai, el de la espada, tiene unos ataques que si los conectas bien cuando le queda poca vida, los voces corta la cabeza y dan puta. El pelado, sí. O vos decís el de azul. Porque el pelado tiene una espada más cortita. Pero y después el del arco y flecha es pésimo, me da siempre mal con ese. Está bueno que este juego al final tiene una sorpresa. Para los que no lo jugaron van a ver que tiene una pequeña sorpresa al final. Que no se las voy a contar. Cuando lleguemos al final la van a ver. Bueno, ya arrancó la invasión de estos. Vamos, round 3. Ah, el de azul, ahí va. Ah, pero estos ninjas. Ahí. Va, mi patita de apoyo. ¡Ah! Bien, capo. Me curé y me volví a pegar con el barril. Agarramos un scroll. El pelado es Abaca, iba de nombre. Ah, buenísimo. ¿Y este el mío cómo era? Zhang Fei. Yo estoy con Zhang Fei, ahí va. Es lo que te digo, mirá, ves. 10 millones de personajes en pantalla te rodean, es un quilombo. Descontrol. ¡Ah, puta madre! ¡Vamos! Tulio Enríquez. Hace tiempo que no te veíamos por acá. Muchas gracias, Tulio, por las 50 estrellas. Bienvenido, ¿todo bien? Vamos a anotar las estrellas de Tulio, que van para el siguiente sorteo, como ya saben. O sea, estás con 5 estrellas. Estás con 5 chances para el próximo sorteo. Bienvenido, Tulio. Buen sábado. ¿Qué es? Y lo anotamos ahí con 50 estrellas. Sí, es buenísimo. Muchísimas gracias, viejo. Bienvenido. Capcom es el rey del beatemap. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ojalá volvieran a hacer beatemaps como antes, Saludos, William. ¿Todo bien? Ahí nos vamos sacando a los bichos encima. Ah, mirá lo que le queda a ese, no puedes creer. Ahí perforó todo.
hicimos de Lee ahí. Pero la puta madre. Tía. A no perder esta vida, que estoy ahí nomás a hacer otra vida extra. Y salvamos el continuo. Mirá, justo. Siempre después de que moriste empieza a aparecer la comida, parece joda. Vamos. Una barra sola le queda, eh. Ahí, ¿eh? Vamos. Vamos. Mira, lo partió en medio. Lo descuartizó a piñazos. Este es el Tenchi Wakurau 2, conocido en inglés como Warriors of Fate. Lo partió al medio. Qué falopeada, muchachos. Lo partió al medio de una piña. Oh, ahora jugamos contra estas tres. De entrada, ¿eh? El stage era. De entrada nos vienen estas tres chinas. ¿Y qué? Ahí. Un stage falopa en el que los bosses vienen de. Va, las voces en este caso, ¿no? Vienen de golpe. Venga, mate. Espere. Mei Mei, Mei Ya y Mei Lin. Che, pero ahí dice arriba que mi jugador es Chou He. Recién veo que tengo el nombre arriba. No me he dado cuenta, Adrián. Capaz que le cambiaron los nombres a la versión localizada. Opa. Estoy haciendo acá. No me gusta. Ay, no. Mirá lo que les quedaba de vida, vengo a perder. No, no se puede curar. No sé, no puedo ser tan pecho frío. ¿Cómo estás, Seba? ¿Todo bien? ¿Qué onda? No, qué pecho frío. Pero mirá cómo vengo a perder. Mirá la vida que pierdo, qué muerto de frío. Ahí se fue la represa a la verga. Vamos ahí. Qué pecho frío. Escena de la balsa. Para un poquito. Ahí va.
Ah, no puedo creer cómo perdí la vida anterior, qué bronca, boludo. A ver si llego a los 600.000 antes de perder. Así seguimos con el mismo continuo. El pajero. Mirá este bardo. Mirá lo que es este bardo insalubre. ¿Cuántos negros vienen? Uf. Estamos ahí nomás de los 600, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. A no perder este continuo. Ah. Bien. 25.000 puntos, ¿qué? Venimos bien, venimos bien. Oh, cuidado, el gordo. Bien ahí. Oh, los musculosos estos hay que tener mucho, mucho cuidado. Vamos que lo tenemos ahí, ¿eh? Eso, vamos. 7.000 puntos, vamos. Nada, no, 5.000, 5.000 muchachos. Vamos, ya estamos ahí. Ahí cargando. Bueno, ¿cuándo vas a cargar? Ahí. Pensé por un momento que se me había trabado, muchachos. Sáquese. Menos de 1.000 puntos. Ah, pero yo soy un boludo. Hicimos la vida, hicimos la vida. Ah, sigue vivo, boludo, no puedo creer. Era boludo. No, creo que hay que darles al Dungeons and Dragons. Sí, a todos. A los, eran dos o tres. Yo me los compré en Xbox, el pack. Son dos, ¿no? El Tower of Mystara y el no sé qué of Doom. No, Shadows of Mystara y Tower of Doom. Ahí, son dos, son dos. Ahora me estoy acordando. Madre, me están cagando a palo estos boludos. No, no se puede creer, boludo. Pierdo vidas con los más chotos. No se puede creer. Y es más, y si no me equivoco, los tengo hasta en Steam, ¿eh? Los tengo hasta en Steam. No sé si los dos, pero uno seguro. Mirá, pierdo al lado de la comida, boludo. Por lo menos vamos a no perder esta. Me carroneó el otro.
Vamos. Ojo. Ojo. ¡Vamos! ¡Vive y lucha ese continue! ¡Vive y lucha ese continue! Che, las versiones de Xbox y de... y de Steam de los de Dungeons and Dragons, si no me equivoco, tienen online, ¿eh? Podríamos probarlo un día, ¿no? Y además son lindos juegos para traer acá, sin lugar a dudas. Bueno, ronda 5, ¿eh? Ahí está, ese es el malo malo. Pero te agarronean siempre una piña. Atacan a los aldeanos, malditos. Me mata que la sangre es naranja, ¿no? La censura de la época. Como la sangre del Metal Slug, que en las versiones censuradas sangraba en agua. ¿Se acuerdan de esa? No paran de salir, muchachos, ¿eh? Vamos a agarrar ahí vida. Ya, este estaba caminando desde hoy y nunca lo toqué. Estaba viendo la jugada, el atrevido. Las pompas de las hermanas Chunin del público. Ah, no me había dado cuenta, sí, ¿verdad? Es más, cuando arranqué a leer, leí pompa y pensé que había unos magumbos por ahí. Soy un pervertido, soy un degenerado. Oh, el pelado. Y no es el de Brazers este.
Estamos haciendo durar el caballo. Facas. ¿Cómo está aguantando este continuo, carajo? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Hicimos la vida extra encima, o sea, volvemos a tener una vida al continuo y nos estamos contra las cuerdas nuevamente. Bien, bien, bien. Venimos bien, muchachos, ¿eh? Llevamos más o menos la mitad del juego, ¿eh? Ahí la mujer hecha mierda, que le protejamos al bebé. Miren, esta escena es triste, ¿eh? Se suicidó. Con los botones correr y golpear a la vez mientras le das para adelante en caballo hace una carga de Lope. Sí, era la que estaba haciendo. Era la que estaba haciendo contra el pelado. Ya arranqué mal. Ya arrancamos mal. Ya va, ya va. Acá pegándole a los muchachos. Ojo, oh, mirá. Acá venían los musculosos, si no me equivoco, ¿eh? Venían como 3-4 musculosos más adelante. O era en otra pantalla. A uno pues los parte al medio la espada, ¿eh? Acá, acá, mirá. Acá vinieron. Era acá, no me fallaba la memoria. Uf. Bien. Un gigante menos, vamos. Se le queda bastante, Xiao Xiong le queda bastante menos vida. Pues este juego quedas con ganas de ver una película de artes marciales china o feudal ahí tipo Muso. Bien. Vamos. Pará, ¿qué fue eso? El agarre este que te rompe el rompeespalda es buenísimo. ¡Eh! Ojo con el gordo tirabombas, ¿eh? Vamos a traerlo más para acá. Bien, ahí matamos al gordo, a Fei Fei. Acá este solo. El negro Xiao Ming. El Xiao Ming, como el de básquetbol. Como el jugador de básquetbol.
tenemos ahí, ¿eh? ¿Qué dirá ahí el cartel? ¡Oh! Miren quién vino. El maloso. Pero se va el cabrón, se va. Viene a carga. No podemos perder la vida acá, muchacho. Vamos, ¿eh? Bien. Dame comida, algo, por favor. Sí, vamos. Y estamos ahí de otra vida. Recuperamos media barra y estamos ahí a hacer otra vida. Ay, mierda. Ojo. Vamos. Ojo. Hice la vida. Se me acaba el tiempo. Uf. Me estuve fijando y este está en el Capcom Stadium. Este, los Dungeons and Dragons no. Ah, mirá. Bueno, pero este ya está en el beat'em up bundle, el que salió hace unos años. Yo tengo ese. Que trae este, trae Capitán Comando, trae Final Fight. Trae el de los robots, que no me acuerdo cómo se llama, y un par más. Y tienen todos online. Yo sí lo tengo en Switch. Si te llega a interesar. Lo compré cuando salió, re manija. ¡Ah! Mirá lo que me queda de vida también, Estábamos acá haciendo magia. Ah, cuidado. Uf, poco vida. Paz, un gol. Ah, me sacaron la espada, la puta que los parió.
Cuidado. ¡Nah! ¡Qué puto hijo de puta! ¡Ah! No te puedo creer, boludo. Mirá dónde pierdo, la concha de su madre. Seguimos aguantando con el primer continuo, pero nos volvimos a quedar sin vida. ¿Qué lo parió? Y llegamos a tener dos vidas con este continuo. Vive y lucha, ¿eh? ¿Vendrá bonus ahora? Nos vendría bien, ¿eh? Ah, bonus, bonus. El de las estatuas. Uf. Bueno, no las hicimos todas, pero bueno. Hicimos unos cuantos puntos. Estamos a menos de a unos menos de 90.000 puntos de la siguiente vida. Así que hay que aguantar, hay que aguantar, ¿eh? ¿Qué onda, Rodri? ¿Qué buen juego este juego? Nunca lo había jugado. ¿Esta versión es la de Capcom Generations? No, este juego, yo estoy jugando el port de PlayStation 1, que solo salió en Japón. Me bajé el ISO y lo estoy jugando con el emulador del DuckStation. Vamos ahí. Lo delata, el now loading lo delata que es de Play. Que no es la versión de arcade. Que donde sea, bueno, apenas te saludé y te voy a cambiar a mi hijo. Opa, oh, no sabía que tenías un hijo, Seba. Bien ahí. El heredero, el heredero. Bien ahí. Sí, te saludé cuando apareciste y no respondiste más. Dije, ¿qué pasó? ¿Colgó? Todo tranqui, Seba. Seba, anda, no te veía por acá. ¿Qué contás? Agarrar el chipote chillón. Literal es el chipote chillón, eh. Ahí los mandé para acá. Ahora te puedo ver en buena calidad porque finalmente me pusieron fibra. ¡Opa! Bien ahí, bien ahí. No se tranca más el stream. No se tranca más. Y está corriendo bien el stream, ¿no? A ver. Sí, hoy está corriendo bien. Tiene sus días. Agarro la espada. Pero agarro la espada y me la hace perder. Ahí, vuelve la mierda. Vuelve ahí. Dicen que la versión de Play 1 de este juego tiene lindos combos. Tiene, sí. Sí, sí, tiene algunos que otros, sí. Hubo un boss que le pegamos recién un par de pantallas atrás, le pegamos un combito salado y lo terminé matando con el arma y lo partí al medio de una piña, literal. Pero odio cuando me rodean. Puta madre, boludo, que mal que estoy jugando. Mirá lo que le queda de vida, boludo, a este. ¡No! ¡No! No se puede creer. No se puede creer, eh. Mirá, no se puede creer perder el primer continuo ahí. Te juro que pensé que era parte de la compilación. No, 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 este es un juego independiente. Lo portearon a Play 1 y lo sacaron como un disco aparte. No se puede creer donde pierdo, eh. No se puede creer.
Bueno, bastante duro nuestra primer continua, ¿eh? Hacer la embestida contra esto es siempre un problema. Ahí. Ahí va. Ya hicimos vida extra. Papiros para todos. Anda espectacular desde Woody, cerró y gran golazo. Abajo arriba ataque, no sé si una piña que los parte. ¡Sí! Es la que los parte al medio, literal. Bueno, ahora con el arma no la podemos hacer, ¿no? Que literal los parte, al mejor estilo Capitán Comando con los cuchillitos. Vieja técnica. Esa es la que decís vos. Pero me cago en la mierda. Eso. Ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí ya lo tenemos ahí a este. Bien. Vamos. Nos vamos para abajo. Y sigue escapando el forro este. Pero nos mandó a Chou Ryo, el primo de Genghis Khan. ¡Hostia puta! ¡Ah! Bueno, estamos jugadísimos. Ah, cuando te rodean no hay con qué darle. ¡Pará! ¡Chou Ryu! Con Chou Ryo. Ahí. Vamos a tratar de conservar esta vida, por lo menos. Mierda. ¡Pará! ¡No te deja parar! ¡Pará un cachito, Chou Ryo! ¡Nah! ¡Me pega el petetón este! Ah, se puede creer. Ah, no se puede creer. Ahí, lo partí en 40.000 pedazos.
quedó la carne ahí. Parece el Iname lleno de enanos con cuchillo. Mirá cómo le quedó la serpa. Parece un pedazo de churrasco de los de Tom y Jerry ahí con el huesito en el medio. Lo mandamos para la casa, bien, bien, bien. Para que se entere. Bueno, ya estamos ahí del final, bien, muchachos. Estamos ahí, ahí, ahí. Yo duraba una horita, no duraba más. Voy 55 minutos. Sí, va, mirá, esta es la penúltima. Queda como un churrasco. Es genial, la animación del cuerpo partido al medio es genial. Pero me cago en todo. Ahí. Es que los chinos me parece que van a gente como churrasco. Ese Mao se encargó de eso. Estos malditos chinos. No distinguen nada del hambre que tienen. Si te ven delicioso, te comen, boludo. Esta espada oriental está buenísima. ¡Oh, mirá quiénes volvieron! En forma de ficha. Oh, lo tengo ahí, Va queriendo, va queriendo. Vengo gambeteando ataques como loco. Estamos a 19.000 puntos de hacer la vida, Y lo aguantamos un poquito más este continuo. Ahí murió un gordo. Queda uno, ¿no? Sí, vamos. Ahí. Vamos. Cerró realmente un éxito los releases en Japón del Play. Yo pensaba que era el Saturno. Tenía este tipo de beat'em up en 2D. Lo único que llegué a jugar en la Play Capcom fue el Makai Mura del Generations 2. Otro juegazo ese. Juegazo. Sí, sí, si bien yo también considero que en lo que era ports en 2D, Saturno era el rey de la generación, más que Play. Play tuvo sus lindas cositas también, la Play 1. Ahí lo partimos al medio. Vos estás spameando fuerte, ¿eh? ¡Uf! Sacamos todas las tripas afuera. ¡Maravilla! Ahí. No me dio para hacerlo. Vamos ahí. Me duelen los dedos, más o menos.
Puf. Paté de fuego los hicimos, muchachos. No, explotan a las piñas. Es una bestia, Chouji. No me deja agarrar los bollos. Están muy contra la punta. Ese Chouji se les prende como si fueran chorros. Se los come vivo, es increíble, boludo. Oh, cuidado esta parte, eh. Vital no dejarse arrinconar. Haciendo cualquiera. Bueno, para. Ahí. Para. ¡Nah! ¡Qué vida chota que perdí! ¡Qué pecho frío! Ah, no tengo perdón. Ah, no soy un boludo. Soy un boludo. Entró como blanca ahí, ¿no? Hizo una voltereta y entró el tipo. Uy, qué rico el cerdito ahí, no lo podemos comer todavía. Los tipos se mueren y sueltan libros, ¿eh? Una maravilla. ¡Ah! Ah, pero estoy haciendo la embestida yo, hombre. Las maracas locas. ¡Explotó! ¡Explotó! Freddy Mercury pasado por esteroides. Como se viene el boss, ¿eh? ¡Ah! Soy un socket. Yo pensé que se venía el boss por la música. ¡Ojo! ¡Allá hay comida! ¡Allá hay comida! ¡No, no! ¡No seas así! ¡Al lado de la comida! ¡La puta que te remil parió, hijo de puta! ¡No! ¡Qué bronca! Siempre las vidas mías las pierdo al lado de la comida. ¿Me da una bronca? ¿Qué hago?
A los que entraron después y no estaban cuando comenté, terminamos este y vamos a hacer Capitán Comando. Terminamos Capitán Comando y hacemos Pulirula, todos en su versión de Play 1. Y esperen, porque se me está quedando sin batería la compu, que me olvidé de conectarla. Sí, la patada aparece luego de la Bundesliga con la plancha para adelante. No me he dado cuenta. Coco va. Bueno, no llegué a leer todo. Más C o algo así, no llegué a leer. Pará, la concha de tu madre. Concha de su madre, boludo. No te puedo creer. No, mirá lo que me cagaba para hacer la vida. Era un golpe. Yo no puedo creer esta verga. Daniel Hernández, gracias por el like. Y gracias Mateo también. No los había visto, chicos. Porque no los saludé. Estábamos acá pura piña y no los había visto. Bueno, ahora sí, llegamos a la última, ¿eh? Esas vidas chotas que perdí toda la noche igual. Bueno, round 9, vamos. Haciendo puntos a lo loco. Mira cómo se escapa el maldito. ¿Ya arrancamos? ¿En serio? ¿En serio? ¿Ya arrancamos así? Arranqué perdiendo media barra. Ah, esa no me la acordaba. Esa no me la acordaba. Mis putos que son. Ah, es así, boludo. Sobreviviendo lo mínimo, ¿eh? No te tiran una comida ni por
puta esto. Uy, 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 ay, 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 ay. Ay, dame, dame, dame. Sí, pato de Pekín, pato, pacto pekinés. Estos putos te revientan todo, te reflejan todos los ataques de embestida, siempre te los rebotan con los cuchillitos. No sé qué mantenerle la distancia a estos forros. Soy un boludo yo también. Bien, hicimos otra vida, muchachos. Vamos. Se va con las chinitas el vago. Nos volvió el puente, pero como que no había profundidad, capo. Soy un boludo, yo también me regalo. No, 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 no. Mirá lo que me queda de energía. Mirá lo que me queda de energía. No, soy una verga. Yo soy una verga al final de cuentas soy una verga. El curso de Petona, vos. Tengo todo para mantenerlos a raya, se me pasa uno, pero. Oh, verdad que era este. Río Fu y sus chinitas. Ah, pará, la concha de tu madre. Ah, encima que traes chinitas, también traes a los. Un poquito, Chofu. Dejamos un bollito para después, por las dudas. No, lo agarré sin querer queriendo. Ay, hostia. No, ya es eso. ¿Qué es esto? Toma. Para un cachito. No. Ah.
pasa si se me da el tiempo? ¿Pierdo? Time over. Ah, te mata la vida, pero mirá qué putos que son. Debe ser la primera vez que me dan un beat de pub que pierdo así. Wow. Ah, boludo, como me están cogiendo. Queda la última, ¿eh? Esta no es la última, había otra más que con el malo malo. Hicimos la vida extra. Bien. Ahora sí, lo que le decía, la sorpresa de hoy. Tenemos que pelear. El final malo, la concha de mi madre. Mirá lo que le quedó de vida, chupame la pija. Lo terminamos, pero hicimos el final malo. Nah. Lo terminamos, pero hicimos el final malo. Porque él vuelve ahora. Ahora, a ver, vuelve, como no lo matamos. Dice, ¿habrá muerto o no? Dice ahí al final. Y no murió, y a los años, él vuelve y conquista todo. Ahora lo van a ver. Pero por medio golpe, hombre. ¡Qué bronca! ¡Qué bronca! Nos ganamos la guachita. ¡Ah, qué bronca! Y bueno, este lo vamos a anotar en la lista de juegos terminados. ¿Ven? Ahí dice. Mira, lo rojo y vuelve y empieza a invadir todo. Se hace todo el mapa rojo. ¡Ah! Dice aquí que ya no le debíamos haber perdonado a la vida, no sé qué. Bueno, lo terminamos, muchachos. Vamos a hacer el Capitán Comando. Vamos a ver los créditos mientras voy anotando el juego. Oh, 2 de Play 1. Hoy es 23. Ah, de momento es 23. Así que el Capitán Comando lo vamos a terminar en el día 24. Vamos, dos juegos de Play 1 de corrido, ¿eh? Y van a ser 4 en total hoy. O el último que terminamos fue el Harry Potter. O sea, venimos terminando juegos de Play 1 de corrido. Poniéndonos de a poquitito al día con Play 1, que la teníamos abandonada, esta consola, esta gran consola en el canal. Tenchu Bokurau 2. Buenísimo. Y vamos en total 179 juegos terminados con este. Así que bueno, vamos a cambiar ahí. Vamos a Open Game List. Y ahora vamos a hacer Capitán Comando. En el último golpe, no se puede creer, ¿vos viste eso? Bueno, vamos a jugar un Capitán Comando ahora. Lo terminamos y hacemos un Pulirula. Que este lo habíamos terminado acá, pero en su versión de Super Nintendo. La de Play 1 no la terminamos nunca. Además, ¿cuándo hicimos la versión de Super? El 1 de enero del 2022. Mirá, en el stream de Año Nuevo. 1 de enero del 2022 hicimos Capitán Comando de Super. Fue el primer juego terminado del año. Bueno, ahí arranca o no arranca. Vamos ahí. Comando. Ahí.
¿Saben que yo tengo un archivo salvado de la memory card de hace años con este, que al día de hoy lo uso, con partidas salvadas de con amigos de Capitán Comando con récords? Y creo que del top 50, porque tiene top 50 esto, lo debo tener como el top 25, lo debo tener completado. Jugando de a 2 y de a 3, porque este juego banca de a 3. Vamos con Ninja Comando. Vamos ahí, segundo de la noche, muchachos. Salimos. Clásico de clásicos, este que el juego me gusta. Ah, bugueadísimo en el emulador. Se nos bugueó el primero. Ya Dolga arrancó bugueado. El hombre bug. Cuidado con el hombre bug, eh. Cuidado. Lo matamos de un bazucazo. Bien ahí, bien ahí. ¡Pam! Seguimos, ¿eh? Vamos al museo. Nos partimos al medio. El juego tenía la censura graciosa que vos cuando jugabas con el ninja o con la momia. Si les dabas el último golpe cortándolos, los partías al medio. Pero a los personajes femeninos no los partís al medio. No, no les partís el cuerpo a la mitad. Esa censura falopa de la época. O sea, a un tipo sí lo podías partir al medio, pero a la mujer no. ¿Cuál ha sido el juego? Bueno, ahí las parto al medio. Pero a las minas no. Ahí la maté y no la partís al medio. ¿Qué onda, Rick? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Contra un Roblox. Sí, bu bugueadísimo, ¿viste? No sé qué onda. Se ve que en el emulador este, el primer jefe anda bugueado. Rarísimo. Como los gorditos del fuego. Para un cachito. Bravo. Todo tranquilo, por suerte. ¿Este lo tenía Rick? Capitán Comando. Me imagino que sí, ¿no? Oh, vamos a agarrar eso ya. Un cachito. Esta mierda. Lo dejamos en amarillo ya, ¿eh? Vamos.
Que no me caiga, que no me caiga. ¡Ah, puto de mierda! ¡Dale! Sin perder, sin perder, sin perder. Sí, está buenísimo. Recién te perdiste el primer juego. Recién terminamos el Warriors of Fate 2. También de este estilo, también de Play 1. Ahora estamos con este. Terminamos este y seguimos con otro. Hoy metemos 3x1. Oh, muchacho. Estos gordos son bravos. Pero me cago, boludo. Me están recagando a palo. ¿Vienen o no vienen, muchachos? ¿Se lo banca ninguno? Bien, se murió uno. Cuidado. Loco todavía, todavía, ¿no? Ahí va, listo, afuera los dos. La pistola paralizadora. No, ¿qué onda? Están todos bugueados, boludo. ¿Qué onda con el ISO este que me bajé? Volvieron los Roblox de Rick. ¿Por qué estaba todo bugueado? Se ve que debe tener problemas con el emulador este juego. Lo hubiéramos jugado en la Play Mini. En la Play Mini yo sé que te corre perfecto. Sí, hoy a pleno, y mañana tenemos torneo de golf por acá, así que tenemos de todo este fin de semana. Aprovechar a jugar el fin de semana, que en 3 semanas no puedo jugar una mierda. ¿Va a tomar un tecito? Ah, café, café, me confundí. Lo curioso de este juego, que las estrellas ninjas que te dan los ninjas, en esta hay varias pantallas. El único personaje de los 4 que puede usar las estrellas es el ninja. Si vos agarrás las estrellas con otros personajes, no son armas, sino que te las cuenta como puntos. Una curiosidad. Bien. Ay, menos mal que me pido ese y no este.
tengo. ¡Vamos! ¡Sin perder! ¡Vamos! Venimos Ricardini venimos hoy, ¿eh? ¡Vamos! Ahora el circo. ¡Vamos! ¡Oh, vengo bien, eh! ¡Vamos! Están fumando estos vagos. ¡Ya me pegó de entrada! ¿Qué onda? ¡Ah! Ya agarrala. Ahora venían los robots. Ah, no, después de esta parte era. Cuando nos tiramos para abajo. Ah, es que este juego me lo sé casi de memoria. Acá. Ojo, que venían los robotitos. No, me matan estos soretes, no se puede creer. No se puede creer, eh. Qué cara de chota. Venía bárbaro, eso por mufa. Venía bárbaro y... Por agarrar el robot, no lo tenía agarrado. Encima el jefe este, el jefe que viene ahora te caga a palo. Es muy jodido. Hay que pegarle siempre a distancia, man. Hay que medirle todos los golpes. Vamos a la distancia. Esto va a ser una pelea larga porque este. A este no lo podés conviar, le tenés que pegar por arriba porque te caga a palo. Ahí van, bajan los barriles. ¡Ah! ¿Vieron lo que les dije? Un manotazo solo. Te saca media vida, la concha de su madre. Hay que jugar perfecto contra este. Ah, primer continuo afuera. Hijo de puta. ¡No, puto! Te la puedo creer, boludo. Se mataron con el nombre. Monster. Ya hacemos un jefe que es un monstruo. ¿Cómo le ponemos? Monstruo. Listo, la verga. Bueno, ahora se viene la pantalla de las tortugas ninja. Vamos. Va surfeando y descuartizando. Vacaciones en las Toninas. Matamos y nos divertimos. Ustedes son mis peores enemigos. ¡38! ¡Win! Sí, estamos jugando solo. Muchos quieren que no ganemos. ¡Vamos! Thank you.
stage más fácil del mundo este. Este lo pusieron de bonus para que uno se divierta, ¿no? De excusa. La gorda esta de atrás que te escupe así. ¡Ah! Las putas eléctricas. El Dick. El cara de Dick. No, mirá la vida que pierdo, boludo. No pierdo jamás acá. No sé qué onda conmigo hoy. Malísimo, malísimo, eh. Mirá que perder una vida ahí, eh. Nunca jamás, eh. Qué muerto. Vamos. Oh. Oh, mirá quién vino, no te lo puedo creer. ¿Qué haces, Jonah? ¿No estabas de viaje, Jonah? ¿Qué onda? Bienvenido. Jugando muy mal. Preparando las cosas para... ¡Ah! Estaba ahí, no te fuiste. Estás preparando las cosas. Bien. Ah, ahora vienen los dos por uno. Esto es lo que tenían que... Por más que sean dos, si vos matás uno, se muere el otro a la vez. Tienen que ser medio siameses. ¡Ah! Bastante duré. Bastante duré. Oh, cuidado, 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 cuidado. La concha de mi hermana, la chica. Qué manera de perder vidas. Qué manera de perder vidas. Vamos. Estamos ahí, ¿eh? Ya entre pantallas y se termina. Uf. No.
¡Ah! No seas así. Estoy jugando. Al otro jugué muy bien. Al Warriors of Fate jugué muy bien. Este estoy jugando muy mal. Estoy jugando muy mal, hay que decirlo, ¿eh? Vete si trabajo en una carnicería, el show. Pero me cago en la pared. Un poquito. Ah, mirá que le dejamos de vida. No sabía que este juego estaba para Play. Sí, este juego, que es de original de arcade, como saben, lo portearon. Este para Play y para Super Nintendo. Y este lo que tenía, el de Super Nintendo lo podías... El original de arcade lo podías jugar hasta de A4. El de Super de A2. Y este, con el multitap, lo podías jugar hasta de A3. Por algún motivo no se bancaba de A4. Vaya uno a saber. Yo este lo jugaba en su época, lo jugaba bastante con amigos, con el multitap de A3. Le dábamos palo sabroso. Bueno, debe ser, sin temor a equivocarme, debe ser el juego con el que más usé el multitap de Play 1. Este, primero, y segundo el Crash Team Racing. Y tercero el FIFA 98. Pero este es, sin lugar a dudas, el juego que más usé con el multitap. Que más jugué le saqué. Se murió. Ah, este con el de las patadas locas era este. Era Blood, era que se llamaba este. Veníamos zafando, ¿eh? ¡Oh, joder! Mierda. Mirá que bien, dentro de todo bastante bien, bastante bien le jugué a este. Para la nave espacial del enemigo, que acá era cuando jugábamos contra, peleábamos contra nuestros hologramas, el que usaba hologramas nuestros, y después se viene el jefe final. Y después de este vamos a jugar al Pulirula. Para cerrar la noche. Yeah.
Los partimos al diome. ¡Ah! Listo. Vamos. Ahora, Anita. ¡Oh, qué idiota! ¡No me... no, me trancaron! ¡Nunca me dejaron moverme! ¡La paliza que me dieron! La paliza que me comí. Vamos. Pero ahora ya el jefe, ¿no? Ah, no, un poquito más, un poquito más. Ah, te puedo creer, gordo. Gordo incendiario. Estoy saltando yo también. Bueno, bueno, bueno. ¿Sabes qué están con qué las hacen la llamarada? Tomando el, ¿te acordás del whisky de Ancap? Tomaban de ese, boludo. Whisky de Ancap. Para morirte muerto. El whisky de Ancap, que me acuerdo claramente que cuando ibas al super salía. El whisky de Ancap salía más barato que la grapa miel. Entonces, si un whisky sale más barato que una grapa miel, muchacho, pues de lo que está tomando es un cáncer. Date cuenta. Te están vendiendo cualquier cosa, amigo. ¿Qué te están vendiendo? ¡No! ¡Chupapija! Ganamos ahí. Bueno, nos vamos a la última, muchachos. Vamos que nos vamos. Go, go, go. ¡No! El gordo órgano me hizo un suplex. ¡Pará! ¡Sanjiev! Era que no, es que yo lo llegué a probar el whisky Danca, poludo. Tremendo sida era. Insalubre. Lo compraba en el Tata, me acuerdo. Qué buena cepa. Ah, no llega, no llega el tiro. La puta madre. Soy el Pipa Higuaín de la pistola paralizante, boludo. Fen, hostia.
¡Oh! ¡El hombre bug volvió! Ah, te puedo creer. Es que yo no puedo creer. Bien. Tojete, vamos. Bueno, llegamos al último, muchachos. Llegamos al último, me va a pegar uno. Acá era genocidia. Genocid. Y en la versión americana le cambiaban el nombre. Porque era malo decir genocidio, cuidado. Scam o algo así, creo que era en la versión americana. ¡Ah! Bastante duré, ¿eh? Sin vida. Bueno, 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 bueno. Pero si lo estoy esquivando. Bueno, bueno. Dale, puto de mierda. Bueno. Así que en este no tenemos. Bueno. Pero me cago en la pared. Es ser de los jefes más come monedas del mundo este. Ah, no te puedo creer. Por quererlo va a meter. Scum Side, ahí va. Scum Side. Sí, a mí me da gracia el nombre. El lobisionista estaba fuerte hasta en esta época. En todas las épocas, sí señor. Bueno, otro así beatemap de Capcom. Otro beatemap de Capcom con un jefe censurado. Es el primer jefe del Final Fight 1. Que se llama Damned. Damned, sin la E. En la versión. ¿Cómo era? Era Damned. Y en la versión americana no me acuerdo cómo era el nombre. Thrasher. Thrasher, ¿no era? Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. ¡Ah! Igual estamos entre los 10 continues como en el otro juego, así que estamos bien, ¿eh? Bueno, bien. Justito, bueno, con 9, ¿eh? El otro nos da 10, tenemos infinito. Dentro de la regla autopuesta, si se quiere. Scum Side, ¿verdad? Bueno, vamos a anotar este, otro más. Y con este llegamos, muchachos. 180 juegos terminados en vivo. Llegamos hoy. Llegamos con este. Y hoy ya es 24 en este momento. Por minutos.
Sí, vamos a anotarnos los de Play 1. Me mata que jugamos todo con el ninja y este se saca. Se sacó el cartel este. Tremendo ladri. Y este es el 180 que terminamos en vivo. Y el juego número 14 que terminamos de Play 1. Poca cosa de Play 1, eh. ¿Cuándo nos dará Capcom un Capitán Comando 2, no? Con los gráficos tipo Tortugas Ninja o tipo Streets of Rage 4 con online y hasta 6 players con las tortugas, que sean los 4 comandos y 2 personajes nuevos. Y que sea bien largo, tipo 2 horas como las tortugas, ¿eh? Ponete las pilas, Capcom, la puta que te parió. Ponete las pilas, Capcom. Bueno, y esto fue otra victoria de la DCC, muchachos. Increíble. Fantabulosa victoria de la DCC. Bueno, ¿nos vamos al último de la noche? Open Game List. Uf, tengo que cerrar. Bueno, no me la actualizó, me parece, el Game List, ¿eh? Facu. Gira. Play 1. Vamos ahí. Open Game List. Y el Pulirula tendría que estar por acá. ¿Por qué no está? Pulirula, está acá. ¿Por qué no me lo abre? ¿Cuál es tu problema? Back, a ver si le damos un refresh. El Pulirula no me lo lee. A ver. Acá, desktop, Facu. Play 1. Juegos. ¿Y acá está? ¿Cuál es el BIN o el QE? El BIN. Ahí. Deja de robar la plata. Qué victoria de SC. Una victoria de la SC, señores. Otra más. ¿Y cuántas vamos? 180 pasados para el cajón. Para el cementerio de la DCC. Bueno, vamos a jugar un juego muy curioso. Que tal vez algunos de los que estén por acá no lo conozcan. Es un juego exclusivo de Japón. ¿Lo terminé, Yona? Eso pasó. Salió en arcade y también tuvo un port exclusivo de Play solo en Japón. Digo exclusivo porque exclusivo que salió solo en Japón. Pero no sé si este tuvo port en Saturno. Me parece que sí, me parece, ¿eh? Así que bueno, vamos allá. Tenemos 5 créditos, acá no son infinitos. Así vamos a ver si los podemos terminar. Option. Reveru. Acá dice Easy, Easy. No Maru, normal. Hado. Podemos jugar el normal. La cantidad de vidas con la que arrancás. Music. Ah, el volumen de la música. Dice acá. Kushimito. Yo no sé qué es. ¿Qué es? Creo que deben ser los créditos. Pero no me doy cuenta bien qué es. Vamos ahí. Creo que son los créditos, sí. Las corsas, poner el color. ¿Sabes por qué no le pongo nada? Porque los termino de jugar y elimino el juego. Para que no me ocupe espacio. Como muchos, los juego acá y de repente no los vuelvo a jugar en el emulador. Los juego en la Play Mini. O no los vuelvo a jugar. O los juego en la Play Mini. O los tengo acá atrás. Los tengo en disco en la Play. Entonces directamente los borro. Es más, ¿saben que estuve jugando anoche? Ya que estoy. Dije disco y me acordé. Que estuve jugando anoche. Déjenme que les muestro. Estuve jugando anoche en la Play con el disco. Y lo voy a traer acá en vivo en estos días. A ver si capaz que el fin de semana que viene. El Clonoa 1. El primer Clonoa de Play 1. Un juegazo. Ahora que salió el remake de este juego para Play 4. Y bueno, para consolas actuales. Salió esta semana. Me acordé, me puse a jugar el Clonoa 1 ayer. La pasé muy pero muy bien.
Es un muy lindo juego de plataforma que para traer acá está especial. Pero precisa un stream aparte, pues es un juego de 4 o 5 horitas. Ah, yo quería jugar con la waifu. Bueno, ya está. ¿Cómo hiciste para conseguirlo? Este lo busqué por internet y lo bajé. Ahí dice el poder, soy un boludo. No, no parece tener música con este emulador el juego, ¿eh? Bueno, lo jugamos así. Una lástima, ¿no? Pero bueno, lo jugaremos así. Ah, el Clonoa. El Clonoa, no. El disco lo tengo en copia, ¿eh? Lo hice yo la copia. Hice una copia que quemé hace un millón de años. No, no, no lo tengo original, Clonoa. Es caro ese. Abrí el QE. Ah, genio, genio total. No sabía eso, ¿eh? No lo sabía. Ahora, entonces vamos a hacer eso. Ahora. Hostia. Es que no sé por qué no lo encuentra. Starfire. ¿Dónde me fui, boludo? Con el pad de la laptop es una verga manejar esto. Pero es que se me va. No, no, y no, no ve Play 1. Ahí. Hostia, ahí. Juegos. El cube. ¡No! ¡Abrí! ¡Estúpido! ¡Qué boludo! Pará, vamos a ver. Madre mía. Desktop. Genio Rodri, si funciona, ¿eh? Ahí. No, volviendo al Clonoa. El Clonoa este nuevo que sacaron, que es el remake del 1. Tengo ganas de comprarlo, pero físico. Me gustaría conseguirlo físico para Switch. Bueno, a ver si lo carga. ¿Nos cargará la musiqueta? Si no... Lástima. Ah, no podés elegir. Player 1 es con el pibito y Player 2 con la pibita. Bien, grande, Rodri. Bien. Ahora sí, bueno, arrancá la falopa. Pero se transforman en perritos los robots. Es muy raro. Muy bizarro. Bueno, ahora sí, a tope, ¿eh? Vamos. Pulirola, como responde. Un ornitorrinco. ¿Qué es esto? Vamos ahí. Se cayó un policía inglés ahí. No me preguntan de qué va el juego, cuál es la historia, no tengo ni puta idea, es falopa pura esto. ¿Qué pasa ahí? Se paró, dice, mierda, se paró el tiempo, dice. Yo parí, minna ue machiteru.
Como lo pretendía, como pensaba, todo se paró. ¡Ah, no me deja leer! Ahí no lo entendí. Bueno, son 6 rondas, ¿eh? Cerdos. Parece el Sonic, ¿no? Que los malos se transforman en animales. Usé la magia loca. Y tengo al musculoso ahí que me ayuda. Gracias por tanto, musculoso. Muy bizarro este juego. Bueno. ¿Qué es esto? Los pocos, nos queda poca energía, ¿eh? Son cortitos los stations, ¿ya? ¡Ay, puta! Narigona de mierda. ¿Es esto? Y se trae un tipo. ¿Qué es esto? Que recuerdo también tengo el Punk 3 of Arcadia. Sí, ese está en el cajón, el Punk 3. ¿Qué te hizo acordar? Los dibujos te hicieron acordar al Punk, ¿no? ¿O por qué te acordaste? ¿Qué es esto? Vamos al round 3, vamos, vamos, vamos. Que este juego es cortito, ¿eh? Súper cortito. ¿Qué es esto, muchachos? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esta droga? ¿Eso es una pierna? Caminar. Los hombres bambú, cuidado. Salen del bambú y te estornudan balas. ¿Quién te pidió esta bizarrea con Fallout? No, este lo elegí por mi copia. Oh, los 3 juegos de hoy los elegí yo. Bueno. ¡Mata! Espera un poquito. ¡Oh! ¡Mirá! ¡El Kabuki-chan! ¡Ah! ¡No! ¡No!
Bueno. Entonces viene otra pregunta. ¿Dónde rayo conociste este juego? Este juego lo conocía de que la versión de arcade venía con un compilado de juegos de MAME que yo tenía hace un millón de años. De ahí lo conocía. Después lo busqué en internet tiempo después y me enteré que tenía port de Play 1. Qué golazo hayan traído a Dani Alves a la Liga de México. Mal. No la esperaba nadie esa, ¿eh? Tremendo. No voy a tener un par de pesadillas esta noche con este juego. Olvídate, yo también. Ahí se hicieron pollitos. No le pega. Ahí. Ya estoy por perder la vida esta. Ah. Cuidado con los muchachitos bambú, ¿eh? Vamos. Está difícil. Ah, mirá, otra vida perdida. Me queda la última de este continuo. ¡Parada! Mirá, perdí la vida de nuevo. Concha de su madre, boludo. Ahí, forro de mierda. No sé si lo termino, ¿eh? Vengo muy mal. Vengo muy mal, ¿eh? Me dijo Choaniki. ¡Fua! Eso falopa, ¿eh? No he traído nada de Choaniki acá. De Play 1, de Super, de Saturno y no sé si hay alguna otra cosa más por ahí, ¿eh? Claro, es como que alguien los transformó y vuelven a la normalidad. Bueno, me quedan dos créditos, quedan dos pantallas. Vengo mal. Y él va por distintas ciudades. Acá se parece, por lo que decía, como que se paralizó el tiempo de nuevo como la primera pantalla. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, muchachos? Gente apilada muerta de hambre. ¿Qué es esto?
Ahí, medio magia. Bien. Che, vengo en el horno, ¿Quién me ataca con la poronga? ¡Me ataca con la poronga, gente! ¡Tiene un cuerno en la poronga! Ah, por... Sí, me ataca con la poronga. Ah, perdí el continuo, puta mierda, boludo. Bueno, tengo un solo crédito para la pantalla final. Que Dios nos ayude. Si no, lo tendremos que hacer de nuevo. Ah, escena bonus. ¿Nos darán una vida? Escena bonus, muy falopa. Matando a peces con piernas. Bien, hay que durar lo más que se pueda, ¿eh? Bueno, parece que no te dan una vida por puntos, pero ni por puta. Ah.
di otra, muchachos. No tengo más créditos. Ah, me parece que lo voy a tener que jugar de nuevo. Me hicieron desmayar. Ay, no. Life up. ¿Se terminó? No tengo vidas. Jodeme que le gané. Qué ojete. Decime que ya está. Decime que ya está, muchacho. Nada de round 7, ¿De nuevo el round 1, en serio? ¿Qué? Ah, para mover el cosito para mover a volver a mover el tiempo. ¡No! ¡No! ¿Perdí? ¿No se terminó? Hay que llegar mínimo con un continuo, Si no, no se puede. Ay, no te la puedo creer, no te la puedo creer. Y yo pensé que me lo iba a terminar. Vamos de nuevo, Vamos de nuevo. Esto así no se va a quedar. ¡Qué puta mierda! Pulirule, hijo de puta. Es cortito, pero difícil, Lo parió. Vamos de nuevo. Gastamos la magia sola. Perdimos vida, bien. Pero se llevó el cosito. Más jugando faro. No, por favor, no te la llevo. Vamos a volver a intentarlo. Tiene que salir, que no es tan difícil. Pero yo jugué muy mal. Pasa que hay que decirlo, los jefes son muy mierderos, son muy sacamonedas, ¿no? Típico de arcade.
Ahí la verdad gasté la magia porque me cuesta pegarles a eso. Soy medio choto. Ahora, aunque recuerdo mal los enemigos, ya juego un poquito distinto. Ahora ya depende totalmente de mí. Este no sé cómo jugarle. Este directamente me caga palo. Bueno, voy a perder vida acá. ¡Ay, soy un tonto! Estoy esquivando, hombre. Ah, che, tu hermana. Vamos a ver hasta cuánto duro con el primer continuo, eh. Ya perdí una vida. ¿Cuánto aguanta este primer continuo? Esto sí que es falopa. Yo no sé qué flashearon con esto. ¿Qué estoy pasando? Oh, me pica el ojo. La lástima que con los ojos puntos no me dé vida, nada, es una poronga. Ah, no te puedo creer. Magic up. ¡Qué puto que sos! Ah, ¿cómo puede ser eso, hombre? Es increíble. Bueno, perdí un continuo, la puta madre que me lo remil parió. Ya la madre.
Joder. Magikap, con cuatro magias, ¿eh? Acá. ¡Qué pelotudo! Ya la lora, boludo. Como perdí. Es que no se puede creer, hombre. No se puede creer. No se puede creer esta mierda. No se puede creer. ¿Qué me das? Dame energía. Magikap. Bueno. Suma. Justito. Llévatelo, llévatelo. Bien, bien, bien. Contra el vudú ahora. Thank you.
¡Ay, mirá! No sé de qué me sirve, ¿no? Pero por uno, por uno. Ojalá que en el bonus me den para recuperar la energía, por lo menos. Haría mucho muy bueno. Si es puro score esto, me chupa un soberano huevo. Pero te podrían dar magia, curar vida, algo. Algo, dame algo. Están una poronga estos zorros. Forros. Mirá. Es increíble lo mierda que es el juego. Que vos terminás la pantalla y no te recarga. No te recarga energía. Es muy mierdero eso, ¿eh? Muy mierdero. Súper injusto. Vida nunca, ¿no? Dame, dame, dame. Magic. Otra vez igual, llego igual de mal. No hay chance, muchachos. Llegar con un crédito y medio, eso podría ser diferencial capaz.
Ojo, esto es importante, Esto es importante, Llego con un crédito y medio. Llego mejor, Ojo que llego mejor. Ojo que llego mejor, ¿Se termina o pecheo? Vamos. Que conste que lo estoy tratando de esquivar. Hijo de puta. Perdí la vida. Bueno. Me voy con el 2-2 que termine, muchachos. Chao. Ya está. Lo hacemos otro día, el pulirula. No se pudo, juego chupapija. Lo hacemos otro día, la verdad me quemó la cabeza. Intenso, pero hijo de puta, No, no lo pude terminar, increíble. Bueno, que se va. Pero está, me voy. Me voy, no lo quiero jugar más porque ya estoy recaliente. Así que nada.